Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi tesoro hoy? Bien. Bueno, por aquí, mira. Sol. Amaneció soleado por acá. Sí, voy a cocinar. Aproveché de cocinar un momentico. Hacer almuerzo. ¿Quieres acompañar? Quedas conmigo mientras cocino. ¿Te parece? Y te voy diciendo qué es lo que voy cocinando, claro. Te voy enseñando que veas cómo cocina tu amorcito. Sí, te voy a decir lo que voy a hacer. Déjame poner la. Cambiar la cámara. Bueno. Ahora que te tengo más cerquita, te voy a explicar lo que voy a hacer. No sé si conozcas las arepas, pero eso es lo que voy a hacer de comida. Unas arepitas. Yo, pues, echo la harina primero y luego el agua. Aunque hay personas que primero echan el agua y luego la harina. Para mí es más fácil. Primero horario. Aquí revolvemos un poquito y le echamos un poquitito, una pizca de sal al gusto. Aunque yo recomiendo no echarle mucho porque después arepa salada no queda tan rica, ¿no? Ahí está. Suficiente. Una media cucharadita. O menos de media cucharadita. Y ahora sí, le echamos agua y una vez que esté todo llenito de agua, vamos a tratar de mezclarlo y que quede una masa homogénea, sin grumos, sin pelotitas, lo más homogénea posible. Vamos a ir con esto primero. Y poco a poco integrando todo. Se me hace un poquito complicado porque te estoy mostrando el proceso con la otra mano, pero normalmente se usan dos manos. Igual, no importa, no te preocupes. Aquí te voy a mostrar para que veas el proceso de amasado. Ahí estoy tratando de que no me quede ningún grumito. Se me cayó. Se puede desperdiciar nada. Poco a poco. Y recojo el pedacito y sigo amasando. Ok, pero esto tengo que amasarlo. Un momentico, que déjame ponerlo acá. Tengo que usar las dos manos para amasar. Déjame amasar, amasar, amasar. Y así consigo tener dos bolitas. ¿Y ves? Ya tengo mis dos bolitas. Ahí. Ah, mira, aquí tengo una ciruela. Y esto, mira, esto es un trozo de arepa. Aquí voy a hacer la arepa. No es mío, por lo que no, bueno, no sabía que estaba así de sucio, pero lo voy a intentar limpiar antes de poner mi arepita. Debe ser el dueño, un chico que me lo prestó, que hizo la arepita antes. Entonces voy a intentar limpiarlo para después poner las mías. Igual es reciente, tampoco es que dura una semana sin usarse y eso es viejo, no. Eso fue de. Seguro la hizo antes. Un poquito más temprano que yo. Ok, ya tengo mis arepitas, voy a poner dos.
mitad a dos bolitas para que tomen la forma. Le voy a cerrar. A ver, un poquito de presión para que cierre. Ok, entonces vamos a hacer el relleno de esas arepas. Tenemos nuestro sartén. Aquí, esto por acá, que es la ciruela que me estaba comiendo. Y agarré por aquí el huevito que voy a hacer. Pescado rebozado. Entonces ahí está el huevo con salsa de soya. Vamos a agarrar esto y sacar la harina de trigo y el pan rallado. Bien, para hacer el rebozado. Bien, ese es el pescado. Era, y no me acuerdo quién era, pero cabaña, creo. No me acuerdo. Ahora, se me olvidó, es que lo compré hace tiempo. No sé qué es el cabaña. Vuelvo a lavarlo aquí. Quitarle un poquito la sangre. Tengo aguacate, tengo tomate, quesito. Ahí, un poquito aquí que me lavo las manos. Ok, agarro mi sartén. Y ahí voy a hacer el pescado frito. Ok, ahora vamos a agarrar aquí el pescadito y lo vamos a escurrir. Tratar de dejarlo lo más seco posible para empanizarlo. Entonces, voy a buscar aquí la tablita. Voy a poner el pescado. Otro por aquí, ordenar. Y que se haga la arepa, el aceite que voy a usar. Bien, entonces. Tengo aquí mi pescado, escurrirlo lo más que pueda. Ahí. Y a ponerlo en la tabla. Ok. Y una vez en la tabla, aquí tengo lo que le voy a echar para sazonarlo. Es una mezcla de cúrcuma con curry, con tantas cosas que ya ni sé. Carmencita, tiene adobo, tiene sal, tiene pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón, tiene demasiadas cosas, porque es que compré varias especias e hice una mezcla espectacular, una super mezcla con todo lo que compré. Y bueno, y cosas que también había aquí en la casa que pude echarle. A ver. Por acá, que se agarre todo el color y el sabor. Un poquito más de sal, que me gusta que sepa saladito, especialmente el pescado. Aquí tenemos esta parte y también le vamos a echar sal. Bien, ahora le vamos a echar harina de trigo. Ajá, y vamos a regarla por toda la superficie. Harina de trigo, acá, acá, acá. Eso. Un poquito más porque siento que le falta. Esto se lo voy a echar por los dos lados. Después, después de la harina, voy a pasarlo por huevo y después por pan rallado, para luego ponerlos a freír. Bueno, poner la pieza de pescado a freír. Harina de trigo por acá también.
Sí, por todo, regándolo por acá, para que se llene todo de harinita, por acá, parece un corazón, ¿verdad? ¿Viste? Corazón para ti, mi amor, formita del pescado. Aquí tenemos la pieza enharinada. Ok, vamos a dejar esto por acá, a preparar el pan rallado. Estamos haciendo la parte de lo que mantiene cerrado para echarle una platita. Bien, ya tenemos el pan rallado, el pescado con harina. Nos falta el huevito, que ya está acá con su salsa de soya, por eso es que está negro. Ahora le echo un poco. Bueno, es una salsa de soya que pinta bastante. Y ahora echamos, bueno, metemos, sumergimos el pescadito ahí, que se empape bien todo el huevo. El huevo con salsa de soya. Bien. Ahora vamos a poner el sartencito a calentar. Y claro, con su aceite, porque vamos a freírlo. Entonces, aquí para que salga más. Listo. Suficiente. Esperar que se. Eso que está ahí. Dejamos eso ahí. Y buscamos el pescadito y el pan rallado, por supuesto, para pasarlo aquí, la parte la última parte que luego viene. Tomamos el pescado, dejamos bien el pan rallado. Porque es más fácil. Así como yo con la vida. Y se pone todo el pan. Poco a poco, con paciencia, por lado. Ese olor, por lo menos los vecinos, tienen que ver tanto. Ahora que me lavo la mano, no se puede subir. El táctil no reconocía. No tenía ni huella, no tenía ni dedo, no se podía subir. Ahora, esto de nuevo lo voy a aprovechar y voy a meter una huevita en la harina.
ni desperdiciarla ni nada. Me metieron mucho psicopatrón cuando era pequeño con los niños de África y todo, ¿no? Entonces, a mí, yo soy una persona que no me gusta votar por mí. Y me gusta tener todo lo que me preparo. Yo soy de los que votan una comida o no comen dos veces lo mismo, no. Así que si algún día quieres hacerme alguna comida, no te preocupes porque me voy a agradecer y me la voy a poner tú. Ok, entonces, haciendo nuestro huevito, una tortilla con pan rallado y encima de aquí. Okay, voy a fregar esto rapidito. Tengo que pegar. Que se manchó el condimento. Como calentita. Algo así que es un colorado. Vamos con la esponja de metal. Para que salga lo más que pueda. Y el color. Sí, se va. Poco a poco. Igual mientras más la lavo, más. Porque tengo que hacer la ensalada. Ok, un poquito. Voy a agarrar aquí un bol para ir echando mientras que voy haciendo y picando. Y entonces, tomate, un poquito de lechuga. Para lavarla, vinagre de vino. Bueno, echo un poquito para que desinfecte. Aunque es una lechuga bien limpia, pero siempre es bueno tener un extra de limpieza, un extra de precaución de echarle vinagre, tratar de dejarlo lo más limpio posible. Ya que tenemos esto aquí, así podemos empezar a servir. Este pescado se terminó de hacer
luego de pagarla. Tengo galleta para que chupe el aceite. Hay lo más que puedo. Que se vea bonito de ese lado, porque el otro está bien feo. Bien feo. Qué mal. Echarle esa costrita. Y esto ahora sí, lo voy a poner a hacer la tortilla con pan rallado y harina de trigo. Echarle todo lo más que pueda. A lavar. Okay. Esto se remoja un poquito. Ya tenemos aquí nuestra lechuga. Vamos a aprovechar esta agua con vinagre para que se remoje todo el plato. Vamos a echarla ahí para que se llene de agüita. Y esto va a ser mi ensalada con el tomate. Lechuga y vamos a picar el tomate, echarlo aquí y ya vas a ver qué voy a hacer. Entonces ya tengo mi ¿Qué tal? Parece un bistec, pero es huevo con harina de trigo. Ah, mira las arepas como van, mira qué bellas, redonditas, el tamaño perfecto. Que guardamos el vinagre y ahora, ok, ya una vez picado el tomate, lo vamos a echar aquí con el que la lechuga que también la piqué ya. Eso, mezclamos todo. Sin nombre de chef, sin nombre de loma. Ah, con el cuchillo, mira esa destreza. Demasiado impresionante. Ya lo tengo todo. Mezclar aquí. ¿Qué falta? El aguacate o palta. Vamos a picarlo. La magia de la televisión. ¡Tachán! Dos partes ya, dos mitades. Entonces, sacamos, retiramos la semilla y lo vamos a integrar con la ensalada. Bueno, no está tan bonito, pero igual está bueno, no te preocupes. Ahí lo voy sacando. No sé por qué no agarro una cuchara, pero bueno, ya tengo el tenedor. A ver, sacarlo parte de aquí de la que no voy a comer. Acá echamos el otro, la otra parte. Eso. Mira mi bistec de huevo. Ah, mira, en esta la otra parte. Vamos a ver, también echarlo. Ok, y ahora vamos a ver cómo van estas arepas. Las arepitas normalmente se hacen con una plancha, pero existe ahora este tostiarepa que las hace un poquito más gorditas. Normalmente son más flaquitas, más finitas. Pero para ahorrarnos trabajo, pues con el tostiarepa. Bien, ya tengo mi pescadito por acá. Un pescadito que parece Latinoamérica, bueno, Sudamérica. O un corazón que tiene un corazón todo deforme, pero preferible Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, Sudamérica. Que
pepitas. Ahora, por esto por acá, mientras tanto, he hecho mi ensaladita por acá, quesito para la arepa, lo voy a agarrar. Y una lajita, dos lajitas. Eso sería relleno. Quesito con su pescado frito, la mitad del aguacate, que al final no la eché en la ensalada, sino que voy a nada más a comerme la mitad de la ensalada y la mitad de la arepa. Y bueno, y esto está espectacular. Espectacular tortilla, que la voy a guardar. Uy. Desayuno de campeones. No se desperdicia nada. Ok. Bien. Esto también. A lavar. Queda mucho necesito mientras lavo aquí. Espero te haya gustado todo lo que hice. Ya te voy a mostrar todo. Pero tengo que fregar aquí, lavar los platos, un momentito. Si sí, te puse aquí en pausa porque es que se me hace más fácil usar las dos manos. Pero ya vuelvo a ponerte a ver el videito, no te preocupes. Ok, ya listo, voy a apagar esto. Por fin este ruido se acabó. Entonces aquí tenemos el almuerzo. También tengo un postrecito. Mira, este es un pancito dulce. Ok, ya listo por acá. Este lo voy a guardar para guardarlo más tarde en la nevera. Y déjame llevar todo esto a la mesa, déjame un momentico. Y bueno, aquí estamos. Voy a ver la ensalada, un poquito de yogur, las arepitas. Bueno, me despido por ahora. Como ves, voy a comer, así que mando un besito, muchos besitos para ti, y te escribo al terminar, ¿sí? Voy a ver una serie, voy a desconectar y luego te escribo. Ya te quiero ver, mi amor. Beso. Chao, te amo.